Te amo. Y si tu propuesta sigue en pie, quiero casarme contigo. Tal vez no me queda mucho tiempo. Pero de todas formas, quiero que nos casemos. Quiero tomar el tratamiento. Quiero recuperarme. Tú me das fuerzas, Ismael. Me haces feliz. No me había enamorado así nunca. Es como si fueras mi destino. Así es como me siento. Quiero estar contigo siempre. Quiero que siempre estemos juntos. Selenia, no sé qué responder. Claro que mi propuesta sigue en pie. Valoro mucho lo que dices. Claro que quiero casarme contigo. Quiero hacerlo desde el principio. Hay dos tipos de desastre en el mundo. Uno es alcanzar tu meta y otro no alcanzarla. Por eso uno debe tener cuidado con lo que desea, porque se puede volver realidad. De alguna manera uno encuentra lo que busca, cosechas lo que siembras. Pero lo que más importa es que nunca cambies el rumbo, que no escapes. Y que llegues hasta el final sin importar lo que pase. ¿No se te hace raro? Yo no sé nada sobre ti. No conozco a tu madre. No he visto fotos de cuando eras pequeño. No hay tiempo para eso. Con todo lo que sucede. Quiero conocer dónde vives. Dame un recorrido. Pero más que todo quiero ver tu habitación, ¿no es cierto? Sí. Pero déjalo ya. Es un desastre. Mi madre ha estado lejos mucho tiempo. No quisiera que la vieras así. No te lo recomiendo. No me importa. Tal vez podrías asustarte cuando veas todo mi desorden. ¿Qué quieres decir? ¿Eres desordenado, Ismael? Sí, mucho, de verdad. No me importa eso, para nada. Puedes ser tan desordenado como quieras. Vamos. ¿A dónde? Vamos a comer algo. Decidimos casarnos, ¿no? Tenemos que celebrarlo. Como tú quieras, mi amor. Pero quiero conocer a tu madre tan pronto regrese. Quiero conocer todo sobre ti. Seguro, claro. ¿Nos vamos? Vámonos. Muchas gracias. Eres tan caballeroso. Por cierto, conozco un buen lugar.